estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Esto es un canto de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal estáis, chicos? Bueno, pues mirad, a partir de ahora esta va a ser nuestra asamblea, ¿vale? Porque como no podemos ir al cole, pues Manoli se ha hecho una asamblea aquí en su casa para poder enseñárosla, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser pasar lista. ¿Estáis todos, chicos? Sí, ¿no? ¿No faltáis ninguno? Vale, genial. Bueno, pues ahora, como ya estáis todos y estáis todos bien sentaditos con las piernas cruzadas, vamos a empezar con nuestra asamblea, ¿vale? Y vamos a empezar, como siempre, dándonos los buenos días, ¿vale? Una, dos y tres. Buenos días, canto yo. El sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo. Y el gallo cantor es mi despertador. ¡Kikiriki! Buenos días, canto yo. Hay que levantarse, el día ya empezó. Buenos días, canto yo. Si cantas conmigo será un día mejor. ¡Kikiriki! Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues mirad, vamos a ver. Hoy es... Si ayer fue domingo, ¿hoy qué día es? Muy bien, lunes. Pues cogemos el lunes, que está por aquí, y lo ponemos aquí, que pone hoy es, y lo ponemos aquí. A ver, hoy es lunes. ¿Y si ayer fue 19? ¿Hoy qué día es? 20. Muy bien. Voy a coger mis numeritos, que los tengo por aquí, y voy a buscar el día 20, que está aquí. Pongo lunes 20. Lunes 20. ¿Y en qué mes estamos, chicos? En abril. Muy bien. Cojo el mes de abril y lo pongo aquí. ¿Y de qué año? Del año 2020. Muy bien. Lunes 20 de abril del año 2020. Anda. Fijaos. Es lunes. Vamos a cantar la canción de los días de la semana, ¿vale? Doña Semana tiene 7 días, 5 de cole y 2 en casita. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para descansar. Y como es lunes, acordaros que todos los días de la semana tenía una poesía. ¿La del lunes cuál es? La del león, muy bien. El lunes comienza como un león. Rugiendo, rugiendo, nos da el empujón para que empecemos con muchas ganas las cosas nuevas de la semana. Muy bien. Y ahora vamos a ver los meses del año que están aquí. Enero, febrero, marzo y abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Muy bien. Y os acordáis que cuando dejamos de ir al cole, era todavía en qué estación estábamos. Porque todavía hacía frío, íbamos con gorros, con bufandas. ¿En qué estación estábamos? En invierno. Muy bien, pues ahora ya no estamos en invierno, ahora ya hemos cambiado de estación. A ver quién sabe en qué estación estamos. En primavera. Muy bien, pues vamos a cambiar la flechita. La vamos a quitar del invierno y la vamos a poner aquí en la primavera. ¿Lo veis todos, verdad? Que está aquí en la primavera. ¿Y qué pasa en la primavera? Que nacen las flores, que salen los pajaritos, las mariquitas, las mariposas, todo se llena de color. Bueno, y ahora vamos a cantar la canción de la primavera, ¿vale? Pra, prepi, la primavera, la primavera. Pra, prepi, la primavera ya está aquí. Pra, prepi, nacen los lirios, cantan las flores. Pra, prepi, hay mariposas en el jardín. Pra, prepi, la primavera, la primavera. Pra, prepi, la primavera ya está aquí. Y ahora voy a cantar otra que también es muy bonita, que habla de las flores. Y dice así. Me gustan las flores y las mariposas, llenas de colores, qué bonitas son.
roja y amarilla, verde, azul y blanca. Vuela mariposa, baila con la flor. Muy bien, chicos, y ahora, como ya es primavera, vamos a mirar por la ventana a ver qué tiempo hace hoy. Aquí donde yo vivo, hoy está un poquito nublado. Parece que va a llover, pero vamos a poner la flechita en el nublado, ¿vale? En las nubes. Cojo mi flechita que la tengo por aquí y la voy a poner aquí en las nubes, porque está nublado. ¿Y os acordáis que cuando estábamos todos en el cole hacíamos guerra de números? Pues hoy vamos a hacer una guerra de números y va a empezar Manoli, ¿vale? Y vais a continuar vosotros. Venga, empiezo yo. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 61. Lo dejamos aquí, ¿vale? A ver si habéis sabido seguir la guerra de los números conmigo, ¿vale? Espero que no os hayáis confundido. Y ahora, para que os podáis levantar un poquito y bailar, os voy a dejar con una canción de los números muy chuli, ¿vale? Venga, ahora os vuelvo a ver. Hoy vamos a aprender a contar del 1 al 100. ¡Comenzamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Hemos contado hasta el 100. Ya terminamos de contar hasta el 100. 100. 100. Si quieres volver a contar, toca la estrella. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado, ¿vale? Ahora vamos a hacer un repasito por las letras que hemos visto, pero antes de nada vamos a cantar la canción del abecedario. Venga. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Muy bien, pues nosotros ya del país de las letras, de Mola la Letra, habíamos conocido al lechero L,
panadero P, a la familia real y a la señora de la montaña M. Fijaos aquí, pone mola la letra. Aquí es donde Manoli va a ir poniendo las letras que os va a ir enseñando, ¿vale? ¿Este quién era? El panadero, muy bien. ¿Y cómo hablaba el panadero? Hacía... El panadero, cuando se juntaba con el rey U, decía... Pu, pu. Cuando se juntaba con la reina A, hace... Pa, pa. Con el príncipe... Pe. Con la princesita I... Pi. Y con la princesa O... Po. Vamos a repetir. Pu, pa, pe, pi, po. Ahora el señor lechero. El señor lechero, ¿os acordáis cómo hablaba el señor lechero? Hacía Pues el señor lechero, cuando se junta con el río, dice lu. Cuando se junta con la reina, la. Cuando se junta con el príncipe, le. Cuando se junta con el príncipe I, con la princesita I, li. Y cuando se junta con la princesa O, lo. Muy bien. Y ahora, a ver quién se acuerda cómo habla la señora de la montaña. ¿Cómo habla? Hace muy bien, hace. Muy bien. Pues ahora vamos a ver cómo habla, cómo suena cuando se junta con toda la familia real, ¿vale? Con la U, con la reina A, ma. Con el príncipe E, me. Con la princesita I, mi. Y con la princesa O, mo. Muy bien, chicos. Pues ahora Manoli os va a pasar unas palabritas, ¿vale? Y vosotros la vais a tener que ir leyendo conmigo, ¿vale? Venga. Esta primera. Lo. Lo. Ma. Muy bien. La siguiente. Uy, esta es una inversa. A ver quién sabe. Empieza por la princesa. A ver. Ol. Ol. Muy bien. Y esta es otra inversa. Anda, a ver. Tiene al príncipe y a la señora de la montaña. Y hace. Em. Em. Muy bien. A ver, a ver. A ver quién sabe leer esta. Lu. La. Muy bien. Está muy fácil, venga. A. U. Pa. A. U. Pa. A ver, a ver. Li. Ma. Li. Ma. Pi, pa. Pi, pa. Esta no me gusta. A ver, esta. Pu, pa. Pu, pa. Lu, pa. Lu. Muy bien, mañana os paso más, ¿vale? Mañana, cuando se haga otro vídeo así de chuli, os paso más. Recordad que podéis escribir las palabritas que os ha estado enseñando Manoli en una hoja de pauta. Se lo decís a papá y a mamá que os saque una hoja de pauta para la impresora o que os la dibuje en un folio. Y vosotros vais escribiendo las palabras que ha estado diciendo Manoli mientras las escucháis o después de haberlas leído. Venga, y ahora os voy a dejar con la explicación de las fichas que tenemos hoy, que son súper fáciles y las vais a saber hacer súper bien. Ven, un besito, chicos. Os quiero.
Bueno, chicos, pues vamos a empezar con el trabajito de hoy, ¿vale? Empezamos como la letra y para entrar en la ficha, como siempre, le damos a cuadernos. Después pinchamos en el libro número 3, donde está la señora del silencio, en pauta. Nos vamos a la ficha, que hoy nos toca la ficha número 12. Pinchamos en ella y veis que es súper facilita, ¿verdad? Solamente tenéis que repasar la M minúscula y la M mayúscula. Acordaros que la M minúscula tiene tres montañitas. Contad conmigo. Una, dos y tres. Y que no se os olvide el bracito, que si no, no le puede dar la mano al rey U, ni a la reina A, ni a sus hijos, ¿vale? Bueno, pues después de que hagáis esta ficha, de que repaséis la M minúscula y la M mayúscula, acordaros que la M mayúscula solo tiene dos montañitas. Una y dos. Acordaros, ¿vale? Entonces, después de que la hayáis hecho, podéis hacer los juegos que están aquí. El número 2, que es de buscar las M, si vais pinchando, se van poniendo un tic. Si pincháis en la P, mirad lo que pasa. O está mal. Tenéis que buscar todas las M, ¿vale? Le damos otra vez a la flechita y tenemos el juego número 3. Y tenemos que pinchar en las M, que están bien escritas. ¿Vosotros creéis que esta señora de la montaña está bien escrita? Yo creo que no, ¿verdad? Vamos a pinchar a ver qué pasa. Error. Vamos a buscar una que esté bien escrita, a ver qué pasa. Esta, por ejemplo. Vamos a ver si tiene las tres montañitas. Una, dos y tres con su bracito. Lo tiene, ¿verdad? Vamos a pinchar a ver qué pasa. Muy bien, esa sí que sí. Y así con todas las que veis por aquí por la pantalla. Le damos otra vez a la flechita. Tenemos aquí otra cosita que nos sirve para qué. A ver quién lo adivina. Para trazar la letra M. Le damos aquí al play. Y nos sale la letra M en grande. La minúscula. Nos sale le damos otra vez y nos sale la bolita. Que nos enseña cómo se hace. Esto ya lo sabéis hacer vosotros porque seguro que lo habéis practicado con el otro vídeo que os mando Manolina otra vez. Cuando termina de hacer la M, seguramente que nos dice que lo hagamos nosotros. A ver si sabemos. Si le damos otra vez al play y ahora sí que nos toca a nosotros. Cogemos la bolita con el ratón y con mucho cuidadito de no salirnos del caminito. ¡Uy! Me he salido. Seguro que vosotros lo hacéis mejor que yo porque yo con el ratón me tiembla toda la mano. Acordaros, quien no tenga impresora no pasa nada, porque podéis hacer la ficha aquí cogiendo un lápiz de estos, ¿vale? Y quien tenga impresora, pues le puede decir a papá y a mamá que se la imprima. Y podéis hacer estos juegos que os ha dicho Manoli que están aquí, ¿vale? Venga, espero que lo hagáis todo fenomenal. Un besito. Bueno, chicos, pues ahora nos toca hacer matemáticas, ¿vale? Igual que antes, pinchamos en el librito número 3 y nos sale el cuaderno. Hoy tenemos que hacer la ficha número 3. ¿Veis? Es un paisaje precioso. Ojalá pudiéramos estar nosotros aquí, ¿verdad? Con los patitos, el río, las montañas. Es un pueblecito que tiene un río con dos puentes. Tenéis que fijaros muy bien en el puente, en los puentes que tiene. ¿Cuántos tiene? Dos. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser colorearlos, como más os guste, con acuarelas, con témperas, con ceras, con rotus, con lo que queráis. Y una vez que ya los hayáis pintado, tenéis que fijaros muy bien en los dos puentes y me tenéis que decir cuál es el más ancho de los dos. El más ancho, ¿vale? Fijaos bien. Porque uno es estrechito y otro es ancho. Pues en el puente que es ancho vamos a dibujarnos paseando, ¿vale? De un lado al otro lado de la orilla del río y nos vamos a dibujar. Y una vez que ya hayáis pintado los puentes y os hayáis dibujado en el que es más ancho, podéis hacer este juego de aquí, que es el M9. Si pinchamos en él, nos dice que de las cuatro imágenes que hay, por ejemplo, aquí hay dos ríos y aquí hay dos caminos.
De estas dos que corresponden al río, tenemos que pulsar en la que es más ancha. ¿Cuál es más ancha? ¿Cuál es el más ancho? Este. ¿Pinchamos? Genial, lo hemos hecho muy bien. Vosotros tenéis que elegir cuál es el camino más ancho, ¿vale? No os lo voy a decir yo vosotros, porque si no ya os resuelvo el juego. Venga, pues este es nuestro trabajo de matemáticas para hoy. Un besito, chicos. Nos vemos pronto.